Marcelo hasta adentro, tirar nuevamente la atarraya. Ahí disculpen si la imagen se mueve mucho, pero que está haciendo un viento extremadamente fuerte. Vientazo extremadamente fuerte ahorita. Bueno amigos, continuamos aquí en los videos de pesca, pesca. Aquí andamos con Chelo y Alex del canal Aventura y Pesca. Es un nuevo día buscando la pesca, pero ahora hay mucho viento, como pueden notar. Ahí tal vez se escucha bien el audio porque si hay demasiado viento. Así que aquí andamos en la búsqueda de pesca, pesca. Miren, allá va Chelo en carrera otra vez, a ver si logra sacar algo. Ya hizo varios lanzamientos y no ha salido nada, la verdad. Es que hay mucho viento ahorita. Bueno, cuando hay viento lo que se porota es la pesca aquí en la orilla, de sardina o de barbuda, pero también ahorita no ha salido nada, ni un solo pescado hemos agarrado ahorita. La pesca con atarraya aquí, en la mera orilla otra vez. No agarró nada, ¿eh? Como les digo, esta pesca de orilla es de suerte. Es de que la atarraya caiga en el momento justo ahí, ¿eh? Están pasando los peces. Ya va Marcelo a probar otra vez, a intentar. La pesca sí tiene que ser, andar intentando siempre. De un momento a otro sale la pesca, pero es que ahorita demasiado viento. Demasiado viento está haciendo aquí. Ahí creo que alcanzarán a escuchar el audio. Si saca algo el Chelo. Ahorita sí ya tenemos como unas 40 minutos de andar aquí intentando la pesca. Ahí trae una barbuda. Hoy se agarró una barbuda. Sí, hoy sí cayó la primer barbuda, pero eso después de varios tiros. Después de andar intentando una y otra vez, ahí trae otra abajo. Creo que trae como dos barbudas. O no, una, Una barbuda y una sardina. ¡Ve! Vienen las sardinas, dos sardinas. Ah, pues un pescado grande, ¿eh? Pero trae varias, tres sardinas, mira. ¿Ya lo viste? antes que vaya. ¿Viste? ¿Ah? Verla ya la grabé. Mira, está chola, sí. Te vas a echar vos. Ah, voy a echar la voz y que va a ir. Si quieres que vaya, mijo. No, hombre. ya mero. Si sí, estas son las meras buenas. Mira, ahí las otras sardinas están quintadas. Si sí, esas son las meras buenas. Sí. Comenzaron los meros buenos, compadre. ¿Te gustaría comer con una sardina? Ahí le quedó el chance a Chelo para meterse a lanzar. Sí. Pero cómo se mueve la imagen por el viento.
si logra pescar algo más. Marcelo, pesca de orilla, con la atarraya, buscando las sardinas y las barbudas. Amigos, qué fuerte está el viento. Fuertísimo, fuertísimo. Así que los invitamos que si les gusta el video, compártalo, dejen su like, su comentario. Y si aún no está suscrito, suscríbase al canal. Ahora haciendo pesca de orilla con la atarraya, buscando la sardina. ¡Mirá, de qué barbudón agarró! ¡Qué barbudón agarró Chelo! Así es, barbudota. Esa sí es señora barbuda. Sí. Miren, amigos, qué barbudón agarró Chelo. Dos, pero esa sí es barbudota. Bo. Casi no son ni buenas esas fritas. Sí, está más grande. Sí. ¿Crees que se va? Sí, mira, a ver. Que saliera arriada. Qué barbudota. Que saliera arriada. Así como aquel día. Tamaña barbuda. Barbúa, barbúa. Chulada. Ey, chulada. ¿Te gusta el nombre que le pusieron a este pescado? Barbuda. Sí. Ay, como a todos modos. Como que tiene una gran barba, man. Sí. Vamos, machina, te voy a dar placer que. Aquí está la barba. Mira, ve. Aquí está la barba. Ah, ahí está la barba. Es que por eso le dije. Por eso le dije en barbuda. Ajá, por eso le dije en barbuda. Mira, ahí están. Ahí están las barbas. La barba de barbuchín. Nosotros lo queríamos. Nosotros por acá lo queríamos ver que hacía Chelo. Agarrando barbudas. Vaya, yo a Chelo otra vez para adentro. A tirar hasta la mera tumbazón. Miren a como pudo la tiró. Como ya les había mencionado antes, tirar la atarraya ahí se requiere de mucha práctica y fuerza en los brazos. Hay que tener fuerza en los brazos para poder tirar ahí. Porque ya con el agua a la cintura es un poco más difícil poder lanzarla. Bueno, pero hoy no sacó nada el Chelo. Amigos, cómo se ve el movimiento del viento ahí en el agua. Qué vientazo está haciendo. Bueno, hoy sí no sacó nada tampoco el Chelo. Paciencia, paciencia en la pesca, sí, al tiro, porque no siempre se agarra. Con otro lance más.
ver qué es lo que saca ahora. Nada, no hay nadie. Miren, amigos, allá al fondo también andan otras dos personas pescando. Andan otras dos personas tirando la atalaya también, buscando la pesca. Anda una mera reventazón el chelo, ahí le caen las olas muy cerquita. Bañado lo hizo a ola. Y no agarró nada. Así es la pesca, amigo. Así que pendientes del próximo video. Vamos a ver si podemos agarrar algo más aquí. Así que saluditos especiales para cada uno de ustedes que siempre están apoyando este tipo de contenido. Ahora es pesca con atarraya aquí en la orilla. Así que pendiente, nos estamos viendo en un próximo video.